Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos aquí en el ciclo Conversaciones del Teatro Nacional Cervantes. Yo soy Juan Pablo Gómez y hoy tenemos, a propósito del estreno online de Hamlet de Villa Elvira, tenemos a su director y autor, Blas Arrecedigor. Hola, Blas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Bien? Y a María Iberlin, que fue la asistente de dirección y también trabajó muy, muy cerca del proceso creativo. Amigos, bueno, un poco como comentábamos antes, la gente va a estar pudiendo ver Hamlet de Villa Elvira en el canal del Cervantes Online. ¿Nos contás un poco, Blas, un poco a propósito de este estreno, cómo nace el proyecto, un poco para que la gente sepa con qué se va a encontrar? Sí, bueno, este proyecto nace hace aproximadamente unos 3 años, cuando vuelvo a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social para llevar a cabo el doctorado en dramaturgia de la recepción, tratando de cruzar dos campos que para mí son muy afines, no solo para mí, sino que lo son, son la comunicación y el arte. Y bueno, luego de varios conversatorios con mis compañeros, mis compañeras, con los profesores, a lo largo de los seminarios, en el doctorado y demás, llegué a la conclusión que mi tema de tesis, lo que me interesaba, era adentrarme en la dramaturgia de la recepción, pero en el campo social popular. Entonces, allí fue que hice foco en mi interés de trabajar con el clásico de William Shakespeare, con Hamlet, pero viendo qué resonancias, qué asociaciones se podía llegar a generar trabajábamos con un grupo de teatro de pibes y pibas de Villa Elvira. Villa Elvira es un barrio de la ciudad de La Plata que está en los márgenes, está en el límite con Berisso. Y es un barrio, es un lugar donde convergen vecinos y vecinas de otros barrios cercanos, como es Villa Alba, Villa Progreso, Villa del Carmen, El Paligüe. Y justamente como pasa en esas zonas que están en los márgenes, en los límites, son espacios a donde la hibridación entre barrios y comunidades producen una identidad particular, que para mí es muy interesante, que es una identidad que se está redefiniendo constantemente. Y por otra parte, es un barrio que cuenta con cierto abandono de políticas públicas municipales. Sin embargo, hay toda una red de una red comunitaria súper interesante y hay muchísimos espacios a donde se llevan a cabo experiencias artísticas, culturales, como por ejemplo este espacio que es el Teatro del Galpón, que bueno, es un espacio súper interesante a donde hay talleres literarios, apoyo escolar, clases de plástica, de teatro, por supuesto. Y también funciona como una suerte de refugio para las inundaciones, porque es una zona que se inunda fácilmente, justamente, por esto que te decía hace un momento, porque no cuenta con la infraestructura que debería contar. Discúlpame, y esto que decías de la dramaturgia de la recepción, que me quedó ahí picando, ¿qué sería exactamente en el trabajo con Hamlet? Sí, muy, muy, muy simplemente sería tratar de ver cuáles son las asociaciones, las prácticas y los discursos que los pibes y las pibas pueden producir a partir de Hamlet para, en este caso, llevar a cabo una obra de teatro, una versión, se podría pensar, del clásico de Hamlet, pero a partir de la poética de ellos y ellas. Muy simplemente sería cómo ellos leen a Hamlet. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, vos, María, estuviste muy metida en el proceso creativo, me imagino. Yo la obra la vi cuando la estrenaron ¿me recuerda en el Teatro de la Plata? El Dínamo. El Dínamo de la Plata, exacto.
Y esto que está diciendo Blas de la situación social en Villa Elvira, que se puede pensar un poco en paralelo el proceso creativo en el que vos participaste, María, con la situación social en la provincia en esta coyuntura. Concretamente, digo, ¿cómo, si sabés cómo está el elenco de Hamlet ahora viviendo ahí en Villa Elvira, ¿no? En esta situación de pandemia y de cuarentena? Mira, con las dificultades del caso, hemos tenido algún contacto menos fluido que antes, porque no nos estamos viendo demasiado, incluso una vez que terminó, porque además terminó en noviembre, diciembre, el encuentro con el grupo, las vacaciones y después sucedió lo que sucedió, pero sí, interrumpidamente nos vamos comunicando y las dificultades de la falta de conectividad, de la falta de tener crédito en el celular, bueno, sobre todo con Pedro, con quien más he tenido yo diálogo, por ahí en Pedro el es el caso protagonista, es el que encarna el personaje de Hamlet, deja, digamos, ¿no? De Hamilton. exacto, Perfecto. exacto es, digamos, del elenco son cinco actores. Tres viven ahí en el barrio que detallaba Blas. Y bueno, La Chula y Maju tienen, digamos, alguna inserción en términos más. Maju va a la facultad, La Chula tiene un trabajo un poco más formal, si se quiere. Pedro es el que está más desamparado de alguna manera, pero por suerte el Estado Nacional se hizo presente a través de la IFE, que la está cobrando. Y está atravesando las dificultades del confinamiento con las limitaciones propias del barrio, ¿no? Nosotros tenemos en ese sentido más posibilidades de las que tienen en el barrio, ¿no? Digo, la conectividad, por ejemplo, es Es un fundamental. problema, es fundamental, Claro. claro. Te preguntaba esto porque también María, el Hamlet, la obra de ustedes, Hamlet de Villa Elvira, toma mucho la realidad social de esos pibes y esas pibas como materia de la obra, ¿no? Sí, bueno, tal cual. A ver, no es lo que no es particular de ese barrio, no es una particularidad que hay en diferentes ciudades. Lo que ha hecho, obviamente, la pandemia y la cuarentena es exponer las dificultades que ya estaban, ¿no? Entonces, a ver. Lo que me parece que ahí está muy fuertemente marcado son cómo las diferencias son más fuertes, ¿no? Okay. Entonces, bueno, lo que sucede en el barrio de Villa Elvira sucede en tantísimos otros barrios, no solo de La Plata, sino de toda la provincia. Pero creo que la presencia del Estado está obviamente haciendo sobrellevar la cuarentena de una manera un poco más amable. Falta un montón, ¿no? No es que llega, no es que alcanza, pero no es menor que el Estado esté presente, hablando propiamente del Estado nacional y el provincial también. Okay. Y volviendo un poco al trabajo, Blas, ¿cómo fue trabajar con este grupo? Digo que, bueno, son estudiantes de teatro, participan de este espacio que vos mencionaste, el Galpón, pero ¿cómo es trabajar con ellos y con ellas que no son lo que se llama un actor o una actriz profesional, ¿no? Sí, la verdad que fue un placer, fue una sorpresa, porque yo también en un punto tenía ese a priori de decir, bueno, pero no son profesionales, ¿cómo se van a tomar al laburo y tal? Y María fue testigo de todo este proceso y tuvieron una implicancia, un compromiso, no solo que no faltaron un ensayo, que eso sería un dato formal solamente, sino que... Te da la pauta de que no son actores profesionales. Totalmente, Eso te da la pauta total. de que no son profesionales. Eso te da la pauta de los actores profesionales. No solo eso, que sería una formalidad, sino un compromiso real con el proyecto, desde estar pensando cosas ellos todo el tiempo en sus casas, mandándonos audios, no sé, como comentando asociaciones, estando con una pasión, y hay una relación que tienen con el arte que es... Sí, que es tan visceral, es tan genial. De hecho, Ariel Fares, que es su profesor y su coordinador, que la verdad hace un trabajo increíble ahí, nada, en una de las entrevistas a la obra comenta eso, dice, lo que tienen los pibes acá en los márgenes es que
es que no son acartonados, que no hay pose, que son pasionales, y digo, y realmente, igual algo que nos pasa a todos, pero ahí se ve muy claramente, hay algo del teatro que los, sí, que los salva, que los rescata. Digo, yo creo que el arte nos salva y nos rescata a todos y a todas, digo, pero ahí puntualmente se ve como muy claramente que por ahí con una realidad social muy adversa, con una cotidianidad muy dura, sin embargo, digo, hay una relación con el teatro que es muy fuerte, muy constitutiva para ellos, esa es la sensación. Es que por eso es que seguimos trabajando y que vamos a hacer otra obra y que vamos a hacer un documental y que vamos para adelante, porque realmente, bueno, con María lo charlamos mucho, ¿no? Bueno, después de este proyecto, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo de alguna manera, sin volvernos sí, paternalistas o no sé qué, poder seguir presentes y seguir desarrollando un vínculo horizontal de pares, más de hermanos, ¿no? Y esto, y seguir con proyectos para adelante, porque realmente es muy lindo trabajar con ellos y con ellas. Digo, esto, hay una entrega, hay una pasión, hay un fuego que, no sé, es muy seductor. Buenísimo. Y un poco, esto es una pregunta para los dos, ya entrando en algunos terrenos más actuales. Vos antes mencionaste, María, obviamente lo fundamental de la presencia del Estado en este momento, a través de, obviamente, ayudas, que obviamente siempre son insuficientes, porque surgen nuevas problemáticas, como por ejemplo esto, la importancia de la conectividad, lo que nos permite en este momento también a nosotros estar manteniendo este encuentro digital. Y eso lo quería linkear con algo que leí en esta investigación que vos hiciste, Blas, para llegar a la obra, que en un momento escribiste que en el barrio, que con los pibes y las pibas, el poder se veía asociado sobre todo a la coacción que ejerce la policía como representante del Estado. Quiero decir, hay algo que está muy, muy, muy presente en Hamlet, la versión de ustedes, que es esto, ¿no? Como que el poder, Claudio, directamente es un policía de la bonaerense, dicho mal y pronto, ¿no? Entonces, ¿cómo se unen estas dos categorías en Villa Elvira, ¿no? Ahora que el Estado está teniendo un rol de cuidado, pero que sin embargo en las barriadas más pobres, obviamente esto no es, es una situación mucho más compleja, no es necesariamente tan así. Estoy pensando en el caso de esta desaparición de Facundo Castro, que no se sabe qué pasa, pero obviamente hay muchos indicios que apuntan hacia la policía, ¿no? ¿Cómo lo podés linkear, Blas, con eso, con esta categoría, ¿no? Del poder como la presencia de la policía. Sí, nosotros cuando empezamos con el trabajo, estuvimos muy regidos también por nada, casi, digamos, una vigilancia epistemológica, ¿no? Tratar de estar muy atentos a no solo lo que íbamos interpretando de lo que los pibes y las pibas producían, sino también interpretándonos a nosotros en relación a eso. Entonces, muy atentos a no forzar lecturas o asociaciones y demás. Pero en una de las entrevistas con uno de los pibes, cuando yo le pregunté quién sería Claudio en tu cotidianidad, no voy a decir el nombre que me lo dijo y demás, pero me dijo muy claramente, para mí Claudio es la yuta, dijo, ¿viste? Como Claudio, el personaje de Hamlet, el tío de Hamlet, ¿no? Como el antagonista de, claro, de Hamlet. Sí, sí. De Y a mí me da la sensación, esto ya es más una, como una impresión personal, que el Estado no se percibe de una manera tan... Que los pibes y las pibas no perciben al Estado de una manera tan pura o como una categoría, sino que en realidad van teniendo diferentes... sí, diferentes percepciones en relación a lo que va pasando. Para mí, la lectura que ellos y ellas hacen del Estado es en un punto mucho más coyuntural y más pragmática.
no sé si tan estructural, sí, digo, sí, sí. ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Por otra parte, también los pibes y las pibas de este grupo han llevado a cabo con Ariel todo un laburo de hace años. Pensá que ellos empezaron con teatro infantil allí. O sea, son pibes que hace 10 años que están en ese espacio, ¿no? Y hay algo del taller que llevan adelante con Ariela donde reflexiones sobre, no sé si tanto lo político, pero sí sobre lo social y demás, está muy presente. Entonces, tienen una lectura, me parece, sobre lo político más cercana a lo social. Entonces, por eso digo que me parece que es más, que es una lectura más pragmática en relación al Estado, ¿no? Sí, perfecto. Pero ya te digo, son pibes y pibas que, no sé, la chula tiene 19 años, cumplió ahora, y está en el grupo desde los 10 años, ¿no? Llevando adelante todo un laburo con lo teatral, pensando en lo social y lo comunitario a través del teatro, que esto que hace que tengan una lectura muy, súper interesante de lo que pasa, pero me parece que es una lectura más social que política. No sé si es claro. Sí. Ah. ¿Y María? Vos sabés que Carlos Cajades, un cura fallecido ahora, pero está presente en el pueblo siempre, que ha hecho un gran trabajo social, él decía que el primer contacto que tienen muchos chicos y chicas con el Estado es justamente adentro de una patrulla de la policía, ¿no? Entonces, ahora, digamos, esta experiencia, digo, no es el caso de nuestros actores, pero hablando en general de los adolescentes y los niños, ¿no? Y las niñas, y ahora con la presencia del Estado, a lo que estábamos hablando, la posibilidad de que, por ejemplo, los actores de Villa Elvira, de Hamlet de Villa Elvira, tienen un acercamiento al Estado, como bien me estaba diciendo Blas, institucionalmente, que además los enmarca en la posibilidad de ser trabajadores. Hablando, ¿no? Hago este linkeo yo, de cómo la profesionalización para ellos es sentirse trabajadores del teatro. Y ahí el Estado está también, el Estado les permite, con su presencia, enrolarse en esa caracterización, ¿no? Son trabajadores del teatro. Perdón, entonces, subrayemos, ¿qué? Para la gente que no, capaz no lo sabe, que el estreno de Hamlet en el 2019 se dio en el marco de una coproducción del teatro, una producción del Teatro Cervantes. Entonces, obviamente, este grupo de actores que te están hablando pasan a ser actores contratados para la obra, ¿no? Exacto. Nada, quiero decir que, es una manera, el Estado es la policía y es también el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, esta amplitud, cómo nosotros a través de, digamos, de pensarnos con una sociedad más justa, más libre, más soberana, vamos yendo para que la presencia del Estado sea abarcativa, contenedora, protectora, que dé libertades. Bueno, la posibilidad que tuvieron, que tuvimos y que tenemos cada vez que tenemos estas participaciones, me parece que nos hace entender que es un derecho que nos pertenece, que como decía Blas, ahí en el Teatro del Galpón, con Ariel, cuando trabajan social con los conflictos de la sociedad en la que viven, también es pensarse en que son derechos que tienen que ser adquiridos, que tienen que ser defendidos, y bueno, eso me parece que es una oportunidad que se les brindó a través de la propuesta de Blas, ¿no? Que no es menor. Ok. Hablando un poco de esto que estaban diciendo, hilando con algo de este ejercicio, este derecho, o esta accesibilidad, por utilizar la palabra, una palabra que circula mucho en el área de gestión de públicos, ustedes tuvieron una experiencia muy interesante justamente con chicos y chicas de los programas de accesibilidad que hacemos desde el Teatro Cervantes, ¿no? Con comunidad hipoacúsica, con grupos de personas con discapacidad visual. Yo no estuve en esa función, pero llegaron a hacer funciones con intérprete de señas, ¿no? Sí. Intérprete de lengua de señas.
Y nos contás un poco cómo fue eso, Blas, cómo se vivió desde adentro, desde ustedes. Sí, fue una experiencia alucinante, porque aparte nosotros esperábamos ya cuando el proyecto quedó seleccionado en el Cervantes, esperábamos que el proyecto se lleve a cabo, que tenga una llegada a la comunidad, sobre todo a la gente de Villa Elvira, estábamos muy entusiasmados a ver cómo también podía haber algún diálogo con el barrio y demás, ¿verdad? Pero no esperábamos las funciones de accesibilidad para el público ciego y sordo. La verdad que fue una experiencia alucinante, sobre todo porque en esta necesidad de que el arte, y puntualmente el teatro en este caso, incluya a más no poder, nos encontramos con el privilegio de esto, de poder llevar adelante las funciones con todos los recursos de accesibilidad que hicieron que la obra y sus lecturas posibles se potencien a este extremo, ¿no? Fue muy lindo el proceso, la verdad que esto laburo con todo el equipo del Cervantes, con las intérpretes, de señas, la visita para el público ciego, la visita táctil. La visita táctil, sí, eso me acuerdo que hicimos. Sí, que pudieron acceder a la escenografía, tocarla, tomar contacto con esa manera tan especial de ver a través del tacto. Y bueno, y particularmente nos pasó que la chula, que es nuestra Ofelia, tiene un hermanito con problemas de audición. Entonces hay un monólogo de Ofelia que sale, que sale en off, y ella lo que hizo fue hacer ese monólogo, interpretarlo con señas. Y ella habla la lengua de señas. Claro, sí, no estaba muy ducha, pero entre el equipo del Cervantes, más su hermanito, más la mamá y demás, armaron un momento que fue como... esos momentos que no se pueden describir, no sé, fue de una emoción, porque ya esto, que la obra que ella estaba llevando adelante pueda ser vista por su hermano y por Cusico, no sé, fue todo muy emocionante, y la verdad fue también una experiencia que medio que nos cayó del cielo, porque no la esperábamos, y también poder llegar a ese público fue muy importante para nosotros, para todo el equipo, para el elenco. Además fue una de las últimas funciones, creo, si no recuerdo mal. Sí, sí. Así que también la obra estaba como muy aceitada, y ya fue como un salto cualitativo en relación al trabajo, que fue completamente inesperado y, bueno, muy importante para nosotros. Qué bueno. Sí, pero creo que eso tiene que ver también con todo el equipo que tienen armado en el Cervantes, ¿eh? Que es súper súper profesional, como muy, como muy disponible, y se ve también esto, que hay una relación con el teatro que excede la idea del trabajador público en un espacio en relación a las artes. Ahí uno encuentra, que hay una pasión y que hay un compromiso con el teatro que hace que se pueda llevar adelante estas cuestiones, además de una decisión política, ¿no? Ok. Quería un poco, ya que mencionaste de esto, de la relación del Estado con el arte, un poco para ya cerrar, quería a ver si le contaban un poco a la gente, ya saliendo un poco de Villa Elvira y pensando ya más en la provincia o pensando en La Plata, porque los dos tienen mucha participación en el teatro independiente en La Plata, y María, vos has estado en gestión, has estado en el Consejo de Teatro Independiente, estás trabajando en la Subsecretaría de Promoción Cultural. Que nos cuentes, a ver si nos cuentan un poco sintéticamente cuál es la situación del teatro en La Plata, qué se está haciendo. Digo, la pregunta sería, ¿puede sobrevivir el teatro sin políticas públicas en este momento de pandemia? Y que nos cuenten un poquito, que nos resuman qué se está haciendo o qué están haciendo, vos, María, un poco como parte también de eso, qué están haciendo desde estos distintos lugares donde vos has participado, ¿no? Bueno, aunque parezca reiterativo, la verdad que la presencia del Estado es fundamental. Si no, no hay manera de sobrevivir.
la crisis que hay, digamos, en las artes escénicas y en otras disciplinas es lo que, bueno, ya todos conocemos, sobre todo porque está todavía muy en duda cuándo se va a salir, de qué manera, se están pensando tantísimos protocolos que no van a funcionar de la misma manera para todos los espacios. Lo que sí es cierto que a partir, ya venía de antes, pero se profundizaron las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, en donde también aportan, digamos, a la política estatal, cuáles serían las mejores maneras de sobrellevar la cuarentena. Están aportando incluso también para los protocolos posterior al día después de la cuarentena, y se están abriendo bueno, las líneas que ya se conocen del Estado Nacional, y recientemente el ministro Augusto Costa con el gobernador Axel Kicillof anunciaron una medida muy importante para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, para el ámbito de la cultura y el turismo, que va a ser distribuida a través de los municipios, y no solo, digamos, es el aporte económico, que obviamente es fundamental para los espacios de cultura y de turismo, sino también que esto nos va a poner bien en la realidad de cuántos son los espacios que están en funcionamiento, porque no hay desde hace mucho tiempo no hay un relevamiento sistemático de la actividad, siempre es de apuchitos. Entonces este plan de financiamiento que se anunció el otro día, la semana pasada, una de las tareas es hacer justamente un catálogo en donde aparezca verdaderamente cuantificar, digamos, el trabajo que hay, y para después de eso poder, digamos, es fundamental el diagnóstico para poder pensar en una política. Así que tiene ese doble sentido, ¿no? Hacer un aporte económico, trabajarlo con los municipios y saber bien cuál es el mapa real en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y para terminar, Blas, un poco, ¿y cuál es el, vos ya un poco ya yendo a la cocina de la gente de teatro de La Plata o de la zona de ahí, de alrededores? Vos estás en Tolosa, me dijiste, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuáles son las preocupaciones y qué es lo que se comenta? ¿Cómo se lo está viviendo esta situación? Sí, sí, es una incertidumbre como muy, angustiante. Y lo pregunto al final para poder terminar con una nota así como... Hacia arriba, no, está todo mal. Para que terminemos todos bien para arriba. Está todo mal. No, nada, es una angustia, una expectativa como muy fuerte, pero coincido con lo que María decía, me parece que sin el Estado en este momento no se va a poder salir realmente. Bueno, o sea, para mí el Estado siempre tiene que estar muy presente, pero en este caso ya es imprescindible, porque realmente pasa algo con las artes escénicas que están un poco heridas de muerte, ¿viste? Hay algo como muy difícil de pensar, de pensar maneras y estrategias en este marco. De todos modos, esto también pasará, y bueno... Nada, la sensación que te digo, que por lo menos yo tengo y que recibo de los artistas con los que estoy en contacto, es esa. Pero bueno, me parece que igual hay que pensar proyectos, salidas, alternativas, por supuesto sabiendo que las artes vivas solo ocurren en el momento de la representación y que por supuesto las estrategias que estamos llevando a cabo no son ideales, pero hay que trabajar con lo posible. Entonces me parece que en este punto, nada, se trata de eso, y de ir para adelante. Hay que escapar para adelante, me parece, en este momento, con las estrategias posibles, y bueno, y también pasará esto. Creo. Buenísimo. Bueno, un poco como decía Blas, yendo a si se escape hacia adelante y hacia lo posible, vaya el aporte del Teatro Nacional Cervantes, en estos momentos compartiendo con la gente que nos está mirando por el Cervantes Online, Hamlet de Villa Elvira, aquí con su director Blas Arrese Igor y con María Berlín. Muchísimas gracias, amigos, por esta conversación. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.